Estamos increíbles. Lo que nos ha pasado esta noche... ¡Matarme, hijos de puta! ¡Matarme! ¿Hay aquí alguna entidad con nosotros? Aquí hay una entidad y está muy pegada a nosotros. Ponte, ponte. Mira. ¿Así está haciendo, tío? Solo nuestro pro de nunca. ¿Cómo vas a hacer? La puerta está acá. Demuéstranos. ¡Cántate más! ¡Más! ¡Dale fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Qué está tocando? ¿Qué está tocando, Edu? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos todos a Zona Este, a esta conferencia demostración que vamos a hacer hoy de un tablero. Dicen que es el tablero maldito. Quizás la denominación se pasa, o quizás muchos de los que estáis hoy ahí sentados, pues le tenéis cierto temor a lo que es hacer una Ouija. A mano alzada, ¿quién ha hecho de aquí una Ouija alguna vez? Uf. ¿Quién de los que estáis aquí habéis conseguido algún resultado significativo? Vamos filtrando. ¿Quién tuvo una mala experiencia? Bueno, pues veo que hay bastantes de vosotros que sabéis entonces cómo y de qué forma funciona el tablero. Y siempre se dice que la Ouija, lo único que tiene de nombre, de juego, es el nombre, poco más. Porque realmente cuando surge la Ouija, fijaos que, haciendo un poco de historia, la Ouija no es ni mucho menos un juego, como os decía, aunque luego Parker Brothers la comercializara. Incluso hay ouijas infantiles, ouijas para niñas en Rosita, ouijas para niños. No es ni mucho menos un juego. Mucho antes que surgiera la ouija, existía un artilugio que se llamaba la planchette. ¿Qué es esto de aquí? Que muchos de vosotros igual lo identificáis con lo que es el máster habitual que tiene precisamente la Ouija, es decir, el marcador con el agujerito en el centro, siempre las letras, la marca la punta, el agujero, ahora os diré para qué servía. Y esto básicamente lo que se hacía era colocarlo sobre un papel, lo usaba solamente una persona, ponía las manos y dejaba simplemente que el aparato, el artilugio, fuera escribiendo. En unas ocasiones escribía letras, en otras ocasiones eran símbolos o garabatos ininteligibles, en otras ocasiones podía dar auténticas frases y párrafos. Era una suerte de escritura automática que se hacía con este aparato tan singular. Pero claro, esto principalmente se jugaba finales del siglo XVII, entre el siglo XVII, principio del XVIII, y luego ya van surgiendo y se va innovando, ¿no? Empiezan a surgir tableros. Hay un tablero árabe que se considera que es el precursor de la Ouija, porque tenía una serie de símbolos, una serie de grabados, y el funcionamiento era el mismo. Y de ese tablero tenemos constancia que existía ya hace 200 años. Pero cuando se populariza de verdad lo que es la Ouija es cuando un señor llamado Elijah Pum, pues junto con otro señor que era
Michael Kennard y Theresa May, ellos patentan lo que es precisamente el tablero. Y a partir de ahí se produce un boom. Hacen incluso una factoría, una empresa, una fábrica de tableros. Nada más que el primer año llegan a vender 1 millón de tableros, que se dice pronto, 1 millón de tablas Ouija que vendieron. Y poco a poco se va popularizando, poco a poco se va conociendo lo que era la Ouija y empieza a sustituir a lo que son las sesiones de espiritismo. Hasta por aquel entonces ya estamos en los principios prácticamente del siglo XX, cuando el espiritismo, aquí os voy a mezclar dos conceptos, cuando el espiritismo se practicaba sobre todo porque se trataba de contactar con las personas que habían fallecido en la Primera Guerra Mundial. Entonces las sesiones al estilo de la Inglaterra victoriana de espiritismo eran muy conocidas, eran muy famosas, y por tanto esto iba a venir a sustituir, esto iba a venir a poner ese punto de inflexión, sabiendo que el primer tablero Ouija que conocemos surge en Estados Unidos en el año 1880 y que se empiezan a vender a partir del año 1890. A partir de ahí tiene un auténtico eco y una auténtica explosión en lo que es la sociedad de la época. Y luego ya, con el paso del tiempo, cuando se empiezan también con las primeras técnicas de transcomunicación instrumental, cuando se empiezan a hacer prácticas de psicofonía, ahí es cuando comienzan a mezclarse conceptos, ¿no? Estaba la investigación más técnica, que era la que se hacía con aquellas grabadoras de bobina abierta, con la que el propio Jürgenson capta las primeras psicofonías, ¿verdad? Y luego ya había una segunda vía, decían que más espiritual, que era la que prefería esa comunicación con el más allá o con lo que se comunique a través precisamente de ese tablero. Fijaos que antes he preguntado, ¿quién ha practicado alguna vez con la Ouija? Habéis sido muchos los que habéis levantado la mano. ¿Quién ha tenido una experiencia negativa? También habéis levantado la mano. Desde luego hay que tener cuidado cuando se hace una sesión de Ouija. No es que se vaya a escapar de aquí ningún fantasma y te vaya a comer por la noche. Eso no suele pasar. Lo que sí es verdad que hay que tomar unas precauciones. No es un juego. Y luego tenemos que saber abrir, cerrar la sesión, por supuesto, y sobre todo tener mucho respeto. Máxime cuando no sabemos con qué vamos a contactar, con qué vamos a hablar. Por lo tanto, siempre hay que tomar muy en serio lo que es precisamente este artilugio. Yo me he permitido también traeros un aparatito, que es este que tenéis aquí, que esto se le decía el psicomotor, que es otra suerte de Ouija. El psicomotor, que básicamente consistía en una tabla con todo el abecedario, las manos se colocaban sobre ella y esto empezaba a marcar las letras, empezaba a girar y te marcaba las letras del pretendido, del supuesto mensaje que te iban a dar. Y era también, bueno, pues otra especie de tabla Ouija, otra vía de comunicación. Fue muy conocido en su día, fue muy famoso porque permitió en este caso que se comenzaran a hacer pues esas sesiones que os comentaba antes de espiritismo. Es igual, todo el abecedario de la A a la Z, sí y no. Y a partir de ahí empezaban esas sesiones con ese psicomotor. Claro, ¿cuántos tipos de Ouija hay? Porque tampoco es que dé para mucho lo que es un tablero de estas características. Podrá cambiar de forma, podrá cambiar de tamaño, podrá cambiar el concepto tal y como os acabo de enseñar. Es decir, en lugar de elegir el tablero, elegir lo que es el psicomotor, poniéndonos en la fecha, evidentemente yéndonos un siglo atrás. Pero básicamente el contacto se realizaba de la misma forma. Y luego, con el paso del tiempo, iban surgiendo otros sistemas de comunicación con ese presunto más allá.
Otro método que se hizo conocido era el famoso juego del libro, que simplemente hay quien le llama el juego del libro, hay quien le llama la ouija del sí del no. ¿Lo conocéis? La mano alzada, ¿quién lo conoce? Lo conocéis. Y te indica un sí o un no. ¿Qué componente? Hay quien llama esto el juego de la Verónica, ¿no? O también le dicen el juego del espejo. Obviamente esto no es ningún juego del espejo, no hay espejo, ¿no? Tampoco es el juego de la Verónica, tal cual. Esto tiene otro concepto. Pero la propuesta de hoy reunirnos aquí, ¿cuál es? Es precisamente, en una primera parte, hablaros de la historia de la Ouija, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. En una segunda parte, hablar de experiencias extrañas que se han tenido con la Ouija, o que habéis tenido, puesto que me acercaré a aquel de vosotros que quiera compartir su experiencia y que nos lo cuente. Y la tercera parte, que va a ser una parte de demostración, es decir, haremos una sesión de Ouija aquí. Haremos una sesión de Ouija, haremos una sesión de libro y veremos a ver qué sale. Esas son las tres partes que vamos a procurar quemar hoy, que vamos a procurar hacer hoy. ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Fijaos que cuando hoy día, antaño, hacer una Ouija era prácticamente una cosa artesanal. Es decir, si tú querías una Ouija, o te la fabricabas tú, como muchos hemos hecho. Hoy día, con meterte en AliExpress o con meterte en eBay, tienes bastante. Te consigues una tabla Ouija de primera calidad en prácticamente un par de días. Pero también antiguamente, en los pueblos de este país nuestro, yo recuerdo cuando en Constantina, en el pueblo de mi madre, pues había ocasiones en las que mi tío decía, fulanito ha hecho el juego de la copa. Y a mí aquello, tener en cuenta, yo tenía 8 años, a mí aquello me llamaba la atención porque decía, el juego de la copa, ¿eso qué será? Hasta que un día a mí me lo explican y me dicen, no, esto es que se coge una mesa, se parte en papelito, se le ponen las letras, los números y con una copa en el medio, se le ponen los dedos y haces una sesión. Claro, era una fórmula de Ouija primitiva, pero que también, por qué no decirlo, ha dado su resultado a lo largo del tiempo. Por eso os digo que podrán cambiar las formas, podrán cambiar los formatos, pero lo que no va a cambiar nunca es el concepto, ¿no? Ese concepto en el que somos nosotros los que practicamos. El fallo de la Ouija. ¿Qué dice la ciencia de la Ouija? Que también esto es importante. Se está estudiando, ¿eh? A nivel científico, y de hecho hace cuestión de un año, en información además que sirvió InfoSalud, se comentaba que se estaba estudiando la Ouija precisamente para estudiar temas de Alzheimer. ¿Por qué? Porque aquellos que practican con ella, una vez que un médico la analiza, cree que el movimiento de la Ouija se debe a un movimiento de hidromotriz involuntario. ¿Eso qué es? Pues eso es, yo lo traduzco el término médico, eso es que la persona o una de las personas que está haciendo esa sesión de Ouija, involuntariamente, inconscientemente, mueve el máster. Nada que objetar. Es decir, ¿es posible? Claro que sí, ¿por qué no? No se trata de negar a la ciencia, ni mucho menos. Se trata de abrir el abanico y buscar explicaciones, ¿verdad? Pero yo sí me permito buscarle los fallos, ¿verdad? Ese movimiento de hidromotriz involuntario, pongámosle que existe. De hecho, existe. Pero, ¿qué posibilidades hay que hagamos aquí una sesión de Ouija? Se ponga Edu y nos dé la vida de aquella mujer que está sentada en la sexta fila y que no conocemos ninguno. Y que además acierte. ¿Qué posibilidades hay?
pocas o ninguna, ¿verdad? Pues eso es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones. Hoy además os quiero poner ejemplos de ello. ¿Y eso cómo se puede explicar? Porque ya aquí entra la segunda parte, ¿no? Que me admitan, no, telepatía. Pues mire usted, estamos ante otro problema. Estamos ante otro problema. Entonces, la Ouija tiene esa explicación que le da la ciencia. Ese movimiento ideomotriz involuntario. Por contra, aquellas experiencias que han tenido a muchas personas que a lo largo del tiempo han hecho sesiones de Ouija y han tenido contactos que ha dado una información válida que en este caso no conocía a nadie o que conocía solamente el difunto. Y cuando lo han verificado, han contrastado que es real. Ha habido incidentes serios también con la Ouija. Antes os decía a vosotros, oye, ¿habéis tenido alguna experiencia mala? Mirad, yo os voy a contar un hecho que ocurre en Sevilla en el año 1994, publicado por el diario ABC, está en hemeroteca. Cuatro amigos, dos de ellos primos, tres chavales y una chica. Estudiaron en la Universidad Laboral, la Pablo de la Vide. Y ellos cuando no acudían a clase, cuando no iban a clase, ¿qué hacían? Iban a una piscina de salto de trampolín que tenía la universidad y allí se subían a la tercera plataforma, la plataforma más alta, a 12 metros de altura, y hacían sesiones de Ouija. Bueno, es una forma de echar el tiempo. En cierta ocasión se van lo que son los amigos y el primo a clase y ella decide quedarse en la plataforma sola con el tablero y empieza a practicar ella sola. Una de las reglas que hay cuando se hace una sesión de Ouija es que nunca la haga solo, nunca se hace solo, siempre se trata de buscar acompañantes en un número entre 1 y 5 personas y alguien que sepa realmente, ¿no? Porque el problema también está que si nadie ha hecho ninguna vez una sesión de Ouija, pues evidentemente puede resultar tedioso, aburrido y simplemente no se puede incluso llegar a nada con esto. Alguien tiene que saber, alguien lo tiene que saber hacer. Bueno, pues ella se pone, empieza a practicar sola, pregunta simplemente aquello de si hay alguien aquí, manifiéstate. Y el tablero, el máster, se mueve, le dice que sí. Bueno, pues ella sigue practicando sola y el máster simplemente le dice que si no quiere que a los tres acompañantes que estaban en clase murieran, que les ocurriera algo malo, en este caso los amenazaba de muerte, ella tenía que hacer un sacrificio. Y ella preguntó de qué sacrificio se trataba. Y simplemente le dijo que tenía que tirarse del trampolín abajo. El problema, estamos en una piscina de salto que no se usaba. Por tanto, no tenía agua. Lo que tenía debajo, ¿qué era? Neumáticos de camiones, neumáticos de automóviles. Eso era lo que tenía. Y ella, pues, no tiene otra cosa que aceptar lo que le había dicho aquel tablero, se coloca al borde del trampolín. Había una serie de personas en unas pistas de tenis anexas que estaban jugando al tenis, entre ellas un ATS del Virgen Macarena, y llega el momento en el que esta chica pues simplemente se tira abajo. Cuando ellos la ven caer, acuden rápidamente. No se había matado, pese a que había 12 metros de altura desde el trampolín y 8 metros de calado que tiene la piscina, son 20 metros de caído. No se mata, pero evidentemente se parte unos pocos de hueso que obligan a llevarla a Virgen Macarena, donde está ingresada y donde posteriormente, a decir siempre de los médicos que la atienden, incluso allí van a visitarla gente muy rara.
gente que iban a verla, espiritistas, gente extraña. Y el diario ABC, como os decía, se hizo eco precisamente de este caso. Yo en su día lo publiqué en un artículo que se llama Me lo dijo la bruja, que podéis encontrar las fotografías del trampolín, podéis encontrar el recorte de periódico de ABC de la época, es decir, está toda la información. Y es una de esas experiencias que evidentemente a uno le choca, a uno le resulta extraño. El otro día, por ejemplo, paramos en un determinado sitio y decidimos hacer una sesión de Ouija. En aquella sesión participamos una serie de personas, entre ellos estaba tú, ¿vale? Paramos justamente a la vera del convento de Santa Isabel. Éramos cuatro personas las que participábamos en aquella Ouija y a través del tablero se manifiesta una señora que dice su nombre y a continuación dice que hay un familiar de ella allí. Familiar que evidentemente nosotros, los que estamos participando, éramos absolutamente ajenos a esa persona. Dice que es un familiar que estaba con ella, que se llamaba Rocío. Lo siguiente que tú preguntas es, ¿alguna Rocío? Yo. ¿Identificas ese nombre? Mi madre, que está muerta, que se murió hace unos días. Y a partir de ahí, el tablero empieza a darle una serie de pautas que evidentemente eran correctas y que solo sabía ella. Claro, son dos ejemplos diferentes de esta balanza. Es decir, nos encontramos la experiencia negativa, también fijado porque la persona hace sola esa sesión de Ouija y se lo toma tan a pecho que incluso obedece lo que le dice. ¿Cuántos de ustedes lo harían? ¿Tú lo harías? Bueno, tenemos un caballero que haría lo que le diga la Ouija. Ahora depende, ¿no? Ahora depende. Y sin embargo tenemos otra parte, ¿verdad? Que es una sesión que resulta positiva y que en este caso le da una serie de pautas a esa persona y esa persona no quiere ni siquiera, bueno, ni siquiera intentarlo, no quiere ni participar. Es decir, se queda espantada, ¿no? Y ella misma nos lo decía. Si yo no conozco a vosotros, ¿cómo me ha podido dar todos esos datos? Es lo que no sabemos, era lo que os decía anteriormente, ese movimiento ideomotriz involuntario, ¿verdad? Que dice la ciencia que yo la puedo llegar a aceptar, pero que sin embargo me choca en cuanto a resultados cuando se hace con personas que no, porque imaginaos que hacemos una sesión aquí, mi amigo Abel, Carlos, yo, y que en esa sesión dan la vida de Carlos. Es que él está participando, oye, lo puede estar moviendo él. Inconscientemente, involuntariamente, pues mira, es posible. Ahí sí, pero cuando participamos nosotros tres y nos da la vida de aquella señora de ahí enfrente, es más complicado, ¿no creéis? Yo hoy también quiero que seáis vosotros los que habléis. ¿Podemos poner un micro? Vamos a coger un inalámbrico. Y vamos a empezar a contar experiencias que nos han ocurrido. Experiencias que han ido pasando, que nos han ido sucediendo y que de alguna forma siempre es interesante que la podamos escuchar, la podamos también oír el resto de las personas. Yo, por ejemplo, tengo aquí a cuatro amigos. Tengo a Javi, tengo a Rosa, tengo a Inma, tengo a Paco. Ellos han hecho muchas sesiones de Ouija conmigo, han vivido muchos fenómenos extraños que nos han pasado, porque evidentemente cuando haces mucha cantidad de sesiones te pasan cosas, eso es inexcusable. Y en este caso vamos a empezar de aquí, de derecha a izquierda, por Javi.
que sea él que nos cuente una de esas experiencias que hemos vivido con la Ouija. Pues una de las experiencias que nosotros hemos vivido con la Ouija, que curiosamente lo hemos hecho ya dos veces, y ha sido la Ouija doble, cosa que no se lo recomiendo ahora mismo a nadie. Y es todos los entes que lo que quieren es engañarnos, se concentraron en una tabla de Ouija, en este caso fue la mía, y todos los mensajes positivos hacia las personas que venían a la ruta se concentraron en la tuya. Entonces, la verdad que fue una experiencia bastante, bastante curiosa las dos. Y en una de ellas, desafortunadamente, cuatro compañeros que estaban en la ruta lo pasaron francamente mal por todas las energías que se movieron a través de las dos sesiones de Ouija. Rosa. Varias veces que hemos hecho la Ouija en las rutas, daban mensajes erróneos porque lo que había allí era engañarnos para querer salir de eres mi mamá, te conozco porque tú eres mi hermana, y eran demonios que hay allí, porque a las rutas que hacemos vamos siempre con vandalismo de ritos satánicos, etc. Pues, ¿qué pasa? Que se quedan los demonios allí, abren portales y, claro, pues nos engañan. Yo cuando escucho de demonio me... Sí. No puedo menos que sonreírme, ¿no? Sí. Yo, el tema de los demonios no lo llevo bien. Negativa o como lo queramos llamar, para que nos entendamos. Con Inma tuvimos una experiencia, yo le voy a pedir que la cuente si ella quiere, que fue en el Monasterio del Diablo, en Carmona. Eso sí fue, tuvo lo suyo. Sí. Hemos hecho muchas ouijas y la mayoría, he de confesar, que han sido todas positivas. Muchos mensajes bonitos, la mayoría. La única negativa que tuve fue allí. Y ni yo entiendo qué es lo que pasó. La culpa, creo que fui yo la que tuvo gran responsabilidad de que me dejé llevar por un sentimiento, ¿no? Y que abrí en ese momento una puerta que no suelo dejar abrir. Fue una experiencia en la que yo nunca había sentido haciendo una Ouija eso. Mi cuerpo temblaba y lloraba. ¿Te acuerdas, José Manuel? Sí, sí. Lloraba, temblaba, no podía dominarlo hasta que él ya me dijo: venga, que hay que cerrar. Y ya dijimos, venga, ya cerramos. Porque es que yo no quería ni cerrar. Estaba pasando un mal rato y no quería cerrarla. Pero es la única experiencia negativa que hemos tenido. Yo personalmente es la única que he tenido. Las demás han sido todas positivas. Paco. Pues yo todas las que he vivido han sido de ayuda a muchas personas. Y además, una ayuda entrañable. Siempre ha sido con cariño. Y siempre con muchísimo respeto. Por lo tanto, yo creo firmemente en la Ouija. Porque hasta ahora me han confirmado cosas que nadie podía haber sabido nunca. Yo no estaba allí. Y el día que sí he pasado realmente miedo fue el día del Monasterio de Dios. Que ahí yo creo que nos quedamos desconcertados. Todos los que estaban allí, desconcertados por completo de lo que estaba pasando allí. Sí, sobre todo porque Inma, que no está... Inma es nuestra experta, ¿no?, en estas lides, y cuando ves que la experta no puede despegar los dedos del máster y llora como una magdalena, tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y yo estaba desconcertado, el resto estábamos también desconcertados. Mira, yo tengo una experiencia hace ya muchos años, en el año 2004, en el que tengo un amigo que es policía. Y él me llama y bueno, me dice: oye, ¿qué estás haciendo? Era mes de mayo. ¿Qué estás haciendo? Y mira, con el ordenador liado, te vas a recoger un coche y vas a venir a un sitio. Bueno, vale. A mí me recoge un vehículo de la Policía Nacional y encamina, en este caso, el camino hacia una localidad dormitorio de aquí de Sevilla, hacia Tomares. Cuando íbamos a mitad de camino,
uno de los policías nacionales le dice al compañero, yo no subo, ¿eh? Y el compañero le decía, no, tú quédate abajo, que yo no subo. Claro, yo iba atrás. Yo iba preguntando, oye, perdona, ¿dónde vamos? Ahora cuando llegues ya te cuentan, no te preocupes. Bueno, cuando llegamos al sitio, efectivamente, el policía que decía que no subía se quedó abajo. El otro me acompañó. Llegamos al rellano de la planta hacia donde nos dirigíamos. Allí estaba el inspector, el amigo mío, y simplemente me dice aquello de, mira, vas a entrar en un sitio que seguramente lo que vas a ver aquí no lo has visto nunca. Y le digo, bueno, pues venga, vamos. Entramos, era un piso que estaba vacío, no vivía nadie dentro, los muebles estaban cubiertos por sábanas, y cuando entramos allí, era mes de mayo, hacía 33 grados de temperatura a las 3 de la tarde en Sevilla. Cuando entramos en aquel piso, la temperatura baja de una forma muy abrupta. Notabas, no sé si os ha pasado cuando habéis entrado en un sitio encantado, si habéis estado alguna vez en alguno de ellos y habéis tenido una experiencia así extraña, cómo la temperatura cae a plomo, es lo que se llama un fenómeno de termogénesis. Y yo noto aquello, ¿no? Sintíamos como delante nuestra, en el pasillo, algo iba dando porracitos en la pared. Pero bueno, tú piensas, pues será un vecino, yo qué sé. Y cuando estábamos en una determinada habitación, sentimos un estruendo, y tras ese estruendo, bueno, pues prácticamente salir corriendo a la cocina a ver qué había pasado. La cocina estaba intacta y, sin embargo, parecía que se había caído el mueble entero. Uno no ganaba para susto. Yo le pido, yo le digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué me traes aquí? Yo por aquel entonces, para los que me seguís un poco, me dedicaba básicamente al tema OVNI, que era con lo que yo empecé en estos temas, ¿no? Y trabajando para Antena 3 en un programita que iba un poco de descubrir cosas paranormales, historias paranormales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí él me explica que había una niña, una joven, que practicó, en este caso, una ouija. Vivían con un familiar, el familiar tenía demencia senil, a la única que identificaba ya era ella, y cuando esta chica muere, cuando este hombre muere, la chica contacta con las amigas en una sesión de Ouija. El máster, ¿qué le dice? Ella, cuando dice, quiero hablar con mi abuelo, el máster le dice que va a morir. No, se lo toman a broma, esto no pasa nada, tú no te preocupes. Pero la cosa es que, apenas 2 días después, esa persona muere. A mí me llamó mucho la atención. Porque, bueno, sabéis que en el mundo de lo paranormal, si no yo os lo explico, hay mucho cainismo. Normalmente el que más critica es el que está detrás de un teclado que no tiene la casé, y, en este caso, pone en duda todo lo que hacen los que de verdad se mueven. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo recuerdo que en cierta ocasión una amiga mía, Inés Porro, de Canal Sur, yo trabajé con ella en local, en Cadena Ser. Fuimos a Tomares a grabar. Ella, que siempre es mucha para adelante, llega con su cámara, con el cámara con ella. Oye, mira, la comisaría de la policía local. Vamos a entrar a preguntarle por este caso. Y entra cámara en ristre, grabando. Y le dice al policía local, mire usted, Inés Porro, Canal Sur, quiero hablar con usted de tal caso. El policía la mira, sonríe y le dice, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, eso aquí no ha pasado. Con lo cual ella se queda un poco cortada, el cámara baja la cámara, apaga, y le dice ella, bueno, pues vámonos. Y le dice el policía, cuando ha notado que ha apagado el aparato, dice, ¿no estás grabando? Dice, no. Dice, ahora si quieres te cuento lo que tú quieras de ese caso. Y muchas veces ocurre eso.
decir, te encuentras, yo tengo la suerte de hacerle rutas a la Policía Local de Sevilla, a la Policía Nacional también, al sindicato, y son muy enriquecedoras, porque yo les cuento un caso. Claro, habitualmente yo voy por las calles contándole una leyenda, un sitio curioso de Sevilla, que evidentemente va con lo que es la empresa de que hace la ruta. Pero es muy interesante porque cuando nos paramos en un determinado sitio, son ellos mismos los que te dicen, pues mira, aquí pasó tal cosa, te la voy a contar. Y te empiezan a contar casos donde el tablero está muy presente. Y claro, no puedes menos que decir, los mejores casos que hay de este tipo de historia lo tiene la Guardia Civil, lo tiene la Policía Local, lo tiene la Policía Nacional, pero por desgracia de eso no nos vamos a enterar, de la mayoría. Aquel caso que os dije, que os acabo de contar, se quedó ahí, se quedó congelado, como yo digo, en el tiempo. Pero bueno, a mí fue el que me da el empujón para empezar a hacer cosas de estas, ¿no? Para dedicarme, dejar un poco aparcado el tema ufológico y dedicarme un poco más a temas de casas encantadas, espiritismo. Luego hablábamos en la conferencia que dimos el mes pasado de los medios, y la intención mía también había sido el poder traer aquí a un grupo de medios victorianos que tiene Sevilla y que hacen las sesiones que son, tienen una puesta en escena fantástica, porque la hacen vestida al uso de la época victoriana y hacen las sesiones como se hacían en aquel tiempo, y son, visualmente son muy impactantes. Otra cosa es que creamos o no creamos lo que nos dice, evidentemente, que pasa como con el tablero. ¿Quién de vosotros había practicado con la Ouija? ¿Quién se anima a contarme algo? A contarnos algo. Ay, esto es como en el colegio, cuando dice, en este caso, vamos a hablar de este tema, nadie quiere. Esther, voy a coger a mi amiga Esther. Que mi amiga Esther, sí le puedo hacer el atraco porque confianza. Sí. Cuéntanos algo que haya ocurrido con la Ouija. Bueno, a mí lo que más me sorprende, a mí me gusta mucho porque es como una especie de canal, es como el teléfono móvil. Tú marcas y bueno, y ahí pues se pone al otro lado cualquier persona que no está en ese momento y necesita comunicar un mensaje. Y sobre todo lo que más me interesa, el tema, cuando son personas totalmente desconocidas pero que tampoco están. Y cómo, por ejemplo, en una de las rutas en el sanatorio nos dan un paciente que no sabe que fallece y quiere contactar con su hermano y dice que él está vivo y que su hermano estaba allí cerca y nos da un número de la época en la que estaba funcionando el sanatorio. Entonces, mensajes así también en Triana, haciéndolo en la calle, como una persona que fallece también, que se suicida en el puente. Y que es muy fuerte y emocionante al mismo tiempo, porque alguien le provoca, no, de buena forma, lógicamente, y le dice que por qué. Y la contestación fue una contestación tan lógica que te dice, cosas de la vida. Dice, ¿tú quién está manipulando eso? Una respuesta tan lógica, no es una palabra, es una oración. Y en ese momento, pues dice tú, te deja. Y a mí me gusta ser parte de esos mensajes, quizás por lo que me dedico, y me gusta conocer esas historias. Y por eso siempre que puedo intento participar con personas que entienden, que saben, y no la hago con cualquiera y no me atrevería nunca a hacerla sola. Ya no solo por lo que pueda pasar o lo que puedan decirme, sino también por el tema sugestión. ¿Quién de aquí cree en la Ouija? ¿Quién cree que todo es mental? Una persona allí arriba. Hay más que piensan eso, lo que pasa es que no levanta la mano. Y sin embargo, lo curioso de todo esto es que, aunque no creamos, yo os digo mi verdad, yo cuando hago una investigación,
Ellos lo saben. Yo confío en mis aparatos. O sea, yo mis máquinas sé que van calibradas todas. Y confío en lo que me dan. Confío en una cámara de infrarrojo que te graba, en este caso, algo extraño que pasa delante de la cámara. Que luego te lo podrás creer o no te lo podrás creer. Yo siempre digo que en las creencias de las personas yo no mando. Confío en una cámara térmica que te da un volumen frío que se mueve por un sitio. Confío. Confío en un detector de presencia perfectamente calibrado que salta cuando volumétricos, en este caso profesionales, programado para que salte cuando se cruza por delante algo de más de 40 kilos. Confío en eso. Se puede confiar también en tu grabadora cuando grabas y captas una psicofonía, sin con esto decir que la psicofonía sea algo paranormal, que podremos hablar mucho de ello. Pero confío en ese aparato, ¿no? Pero ya cuando... yo digo que esa es la vía objetiva, ¿no? Es una máquina. A la máquina nadie la engaña. La máquina no tiene emociones. La máquina es un aparato, un dispositivo frío. Ya cuando ponemos en juego, en este caso medium, ponemos en juego lo que son tableros Ouija, ahí la cosa cambia mucho. ¿Por qué? Precisamente por eso. Por ese sentimiento que puede ser vincularte emocionalmente a lo que estás haciendo, o en su defecto, la sugestión misma. Por eso también hay que ser muy equilibrado cuando se hace. Decía antes que yo voy a proponer algo, y vamos a empezar por algo sencillito, ¿verdad? Vamos a empezar por esto, que es el juego del libro, que muchos de vosotros los conocéis, que simplemente responde a un sí o un no, y que de alguna forma también hay personas que cuando lo prueben dicen, bueno, pero eso lo mueve él con el dedo. Claro, y si no es él el que participa, si son dos personas que son ajenas a ti totalmente y aquello se mueve, ¿el viento? Vamos a practicar con vosotros. ¿Quién se anima? Uy, para esto sí. Mira, a aquella mujer se le va a salir el brazo. Ponte para acá que no tengo ganas de llevarte a la casa, socorro. ¿Qué tal? Ponte ahí, de ladito, para que el auditorio lo vea. Yo te explico cómo funciona esto, que tú lo sabes. Simplemente esto funciona como una especie de péndulo. Es decir, nos marca un sí o un no. Hay personas que cuando hacen esto, pues simplemente no quieren verbalizar lo que es la pregunta que van a hacer, porque es un tema personal, porque es algo que, bueno, es comprensible, ¿no? Y sin embargo el aparatito, o el artilugio, el elemento, o el dispositivo, como lo quieras llamar, se acaba moviendo. Entonces, vamos a probarlo contigo, ¿vale? Consiste en que tú me das un dedito, lo traigo, porque a esto también se le llama una ouija del Sider, ¿no? Entonces, ante eso, bueno, ¿por qué no probar otras cosas? Tú me das un dedo, ¿vale? Yo lo coloco. ¿Tu nombre? Susana. Y vamos a hacer, en este caso, el elemento de control. ¿Qué el elemento de control qué es? El elemento de control no es ni más ni menos que preguntar por tu nombre, y en función de eso, para el lado que vaya, pues será que sí, el contrario será que no. Simplemente. Y preguntamos, ¿de acuerdo? ¿Mi acompañante se llama Susana? Sí. Es decir, el sí sería el giro hacia el público y el no, el giro hacia la pantalla. ¿Susana? Sí. Pregunta. Si quiere. Si no, pregunto yo. Venga, pregunta tú. Pregunto yo, ¿vale? Yo sé una pregunta.
gusta que a nuestro cámara, a Edu, seguro que le gusta mucho. A Marina no tanto. ¿Hay alguna presencia en esta sala? ¿Quieres hacernos daño? No, yo arqueo ordeo para que no se caiga, ¿no? ¿Acompaña a alguien a Susana? Ella ha dicho seguro que sí. Estamos perdiendo algo. ¿Eres familia de Susana? Lo tiene en la cabeza, muchas veces se anticipa. La intimidad. ¿Qué? Pero el caso es que responde que sí. Susana, te dejo, pa. Venga. ¿Quién más se atreve? Mira. ¿Y te acompaña? Baja tú, la de negro. Igual hasta la conozco, pero como no tengo las gafas, pues la veo. Eso es algo muy usual. ¿Se llama Estela? Sí. En este caso mantiene el mismo sí que antes. ¿Tú quieres preguntar algo? Tú bajas por bajar, a ver si no, se mueve, ¿no? O sea, es que no me atrevo a preguntar, por si acaso. Ven, vale. Pregunta, no pasa nada. Pregunta, pero no pasa nada. Cada vez que piensas en alguien, está abriendo. Sí, está ahí, vale. Es que sabe, si está, sabe. Si se mueve, lo recolocas tú cogiéndolo con la mano, ¿vale? No te lo lleves a la posición. Colocáis bien los dedos y preguntamos, ¿vale? Una de ustedes dos tiene una pregunta en la cabeza. ¿Tú? Pues te ha contestado que sí. Tú tranquila, sin perder los nervios, ¿vale? Venga, ¿vamos? Nuevamente sí. ¿De acuerdo? Estás preguntando mentalmente, ¿eh? Sí. No hay problema. Vuelva a preguntar si quiere. Sí. ¿Quieres seguir? Que te veo un poco emocionado. Sí. Alguien más por ahí, ¿no? Habíais hecho antes que Estela, Susana, Susana, sí. Estela, ¿tú lo habías hecho antes? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? María José, un dedito. Esto es igual, ¿vale? Y nuevamente se vuelve a preguntar. Mi acompañante se llama María José. En este caso es que el sí no cambia. Es siempre para el mismo sitio. Tranquila. Venga, María José, pregunta algo. ¿Hay algún hombre
presencia pegada a mí. ¿Esa presencia está en mi casa? Sí. ¿Vamos a tener que ir a tu casa y investigar? ¡Bien! ¿Es una niña? Sí, rotundo. Es rápido. ¿Tiene buenas intenciones? ¿Esa niña es mala? No. Bueno, mira, al menos no es mala. ¿Dónde vives, María José? En Pino Montano. Tenemos sucursal en Pino Montano. Claro, es que a mí una amiga me ha dicho que había una presencia en mi casa y que era una niña. Y por eso pregunto. ¿Te ha dicho que sí? ¿Alguna pregunta más? No, no se me ocurre nada. Gracias. Vuelve a tu sitio. Esto va a ser complicado, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora. Edu. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú has practicado mucho con esto? Con sí. Esta mal llamada Ouija del sí del no. Bastante, bastante. ¿Experiencias que hayas tenido extrañas? Pues experiencia desde la primera pregunta que hice, la primera vez que utilicé este juego o este portal. Tú sueles ir mucho, sí. Te sueles meter mucho en edificios abandonados. No hemos conseguido tú y yo ninguna vez ninguna investigación, ¿verdad? Pero es normal vernos por determinados sitios. ¿Te lo sueles llevar a sitios abandonados tipo sanatorio, casa de los niños? Siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Siempre te ha funcionado? Siempre. Bien. ¿Qué experiencia tienes, atesoras, con esta herramienta subjetiva, yo siempre lo digo, sí, sí. Que te haya llamado la atención? Pues la verdad, cuando he llevado invitados y no se creía lo que yo les decía de esto. Incluso le he dicho, piensa algo como ha hecho esta chica mentalmente para ti. Y ha salido pues llorando. Sorpresas que uno se lleva y que bueno, no deja de llamar la atención. Sí, sí. Vámonos con otro experimento. En este caso, vamos a poner una ouija, vamos a poner a Inma, Rosa, Javi, me pongo yo, somos cuatro. ¿Quién se quiere poner? ¿Quién quiere participar? Aquí voy a coger a... Vente para acá. Lo que no quiero es que nadie se ponga delante del tablero. Es decir, aquí. Porque si no, el público, que ya lo tiene bastante complicado desde las últimas filas para ver, lo va a tener todavía más complicado. Y tampoco se trata de eso, ¿verdad? ¿Veis o medio veis el sitio? Nada especialista en este tipo de historias. Yo, mirad, yo las investigaciones, bueno, eso lo sabe Edu, yo no suelo hacer este tipo de prácticas. Como os he comentado, confío más en los aparatos que en una Ouija. Yo. Se me puede criticar, sí. Pero yo prefiero confiar en uno de mis aparatos. Pero sí es verdad que con Inma he tenido experiencias muy fuertes. He tenido experiencias en las que ella hemos estado en sitios
Hemos ido a domicilios particulares, a Huelva, hemos ido, bueno, nos hemos movido por un montón de sitios y nos ha dado datos que tan solo sabía la dueña de la casa y que no nos había dicho. Y la dueña no participaba en la sesión. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? El que no vea de por allí atrás que se pase para adelante, que hay sitios libres, ¿eh? Entonces, con esto lo que os quiero decir, como decía Paul Éluard, que tengáis la mente abierta a todo y que no creáis en nada. Vamos a sentarnos. Yo, como sabéis que yo soy persona de comunicación, me voy a permitir hacer la ouija y radiaros lo que está pasando. ¿De acuerdo? Inma, cuando tú quieras. Un segundito, que creo que aquí hace falta otro micro para que todo el mundo se pueda enterar bien. Advierto una cosa: vamos a hacer la sesión de Ouija nosotros, efectivamente. Pero la Ouija tiene un principio, y es que una cosa es que la hagamos nosotros, y otra cosa es que pueda salir algo que tenga que ver con vosotros. Con lo cual, también ahí está. No se escucha. No, bueno, da igual. O toma. No, no, ya está, ya está. Te pones la diadema, no ponte la diadema. Vamos a hablar todo. Y yo los radio desde aquí. Ya está. Lo hago así para que sea más cómodo para vosotros y que os enteréis. Es una diadema, es más fácil. Te lo pones a la altura de la boca. Así. Si te escucha, pégatelo un poquito más. Ahí. ¿Vale? Sí. Edu, ¿correcto? Sí. Todo correcto. Pues vamos a empezar, si os parece bien, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. Vuelta, sentido. Convocamos a todos los espíritus que habitan en este lugar. Seres de luz, seres de oscuridad. Acérquense a nosotros y contesten nuestras preguntas a través de este tablero. ¿Paramos? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. ¿Eres un hombre? Sí. ¿Habitas en este lugar? Sí. ¿Cómo te llamas? Se llama Ángel. ¿Moriste aquí? No. No. ¿Qué haces en este lugar? V. V. I. V. I. A. Vivía. C, E, R, cerca. C, ah, vivía cerca. Vivía cerca, sí. Fuerza. Comenta Rosa que tiene fuerza, porque tira bastante del máster. ¿Y por qué este lugar, precisamente? M, E, G, U, S, T,
Ah, me gusta. Siempre. Me afirma, sí. ¿Estás solamente en esta sala? Sí, solamente. ¿Hay algo que te vincule a esta sala? Sí. ¿Podrías contárnoslo? Sí. ¿Qué es lo que te vincula? Prefe, y se ha dicho en la mesa, era la preferida y se ha ido así, era su preferida. ¿Te pasó algo especial aquí? Sí. Sí. ¿Nos lo podrías contar? B. U. E. N. O. S. Buenos momentos. Buenos momentos. Se va. Gira, en este caso el máster gira y eso es señal, Isma, de que se está yendo, ¿verdad? ¿Hay alguien más aquí que quiera hablar con nosotros? Sí. ¿Habitas en este lugar? ¿Acompañas a alguien de los que estamos aquí? Sí. Tiene fuerza, ¿eh? ¿Acompañas a un hombre? No. ¿Acompañas a una mujer? ¿Podrías decirnos su nombre? No. ¿Y el tuyo? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿A? ¿N? T. ¿T? ¿O? ¿N? ¿I? Antonio, ¿eres familiar suyo? Sí. ¿Qué eras? ¿A? ¿B? Sí, abuelo. Abuelo. ¿El abuelo Antonio? Sí. Sí. ¿Podrías decirnos el nombre de la persona a la que acompañas? ¿A? ¿A? ¿N? ¿N? ¿T? ¿T? O, N, I, O. ¿Acompañas a Antonio y eres el abuelo Antonio? Sí. ¿Hay aquí algún Antonio? ¿Que tenga un abuelo que se llama Antonio? Yo tengo un abuelo que se llama Antonio. ¿Pero tú te llamas Antonio? No. ¿Qué mensaje te gustaría darle? Se va. ¿Hay alguien más aquí que quiera hablar con nosotros? Hola. ¿Eres un hombre? No. ¿Eres una mujer? No. Si no eres un hombre, ¿eres un niño? ¿Una niña? Sí. ¿Acompañas a alguien de los que estamos aquí? Sí. ¿Puedes decirme tu nombre? Sí. ¿Cómo te llamas? Paula, ella ha contestado antes de que, por eso nos ha contestado que sí directamente. Paula. Sí. Es ella. ¿Acompañas a esta mujer? M, A, mamá. M, A. Mucho. ¿Te gustaría decirle algo? Sí. ¿Qué te gustaría decirle? T. E. Te quiero.
Te quiero. ¿Te gustaría decirle algo? Mamá está emocionada. Papá. ¿Estás preocupada por él? Sí. C. U. I. D. A. Cuida. L. Cuídalo. Cuídalo. ¿Te gustaría decirle algo más? ¿Necesitas conectar conmigo siempre? Sí. ¿Qué edad tienes, Paula? P. A. P. A. Papá, otra vez. ¿Qué edad tienes, Paula? ¿Podrías decirme tu edad? M, U, Ñ, no. Ñe, C, C, A, muñeca. ¿Tiene sentido? Sí. U, U, S, T, A. ¿Gusta? Muñeca gusta. Muñeca gusta. ¿Hay alguien más aquí que quiera hablar con nosotros? Sí. ¿Queréis hablar con nosotros? ¿Eres un hombre? No. ¿Eres una mujer? Sí. ¿Habitas en este lugar? No. ¿Acompañas a alguien de los que estamos aquí? Sí. ¿Acompañas a un hombre? No. ¿Acompañas a una mujer? ¿Puedes decirnos el nombre de la mujer a la que acompañas? S. A. Sandra. N. Sí. Sandra. ¿Quién eres? F. F. A. A. M. A. Fama. Familia. ¿Qué parentesco tienes con ella? S. A. L. Sal. Salud. Sal. Salud. ¿Estás preocupado por ella? Sí. ¿Cómo te llamas? B. U. E. E. Abuela. Sí. Abuela. ¿Qué mensaje te gustaría darle? T. T. R. Tra. Tran. Tranquila. Tranquila. ¿Hay alguna Sandra aquí? ¿Algún? Allí hay dos Sandra. ¿Qué apellido es? Es que no quería decirlo. Se va. Se ha ido. ¿Hay alguien más aquí que quiera hablar con nosotros? ¿Hay alguien más aquí que quiera hablar con nosotros? Algo hay, porque está ahí aún. Sí. Vuelva a convocarlo. ¿Hay alguien más que quiera hablar con nosotros? Antes de irnos. Sí. Sí.
¿Acompañas a alguien de los que estamos aquí? Sí. ¿Acompañas a un hombre? No. P. A. T. A. Mata. R. O. Mata. Mataros. Mata rota. ¿No lo puedes repetir, por favor? ¿Qué significa pata rota? ¿Qué quieres decirnos? E. E. L. E. L. Ella. Ella. ¿Qué pasa con ella? Se va. Se va. No. P. A. T. A. R. O. T. A. ¿Para alguien tiene sentido pata rota? Pues no tenemos ni idea de lo que nos quieres decir con ese mensaje. Sí. ¿Acompañas a alguien de los que estamos aquí, verdad? Sí. Yo lo único que tengo es la pierna lastimada, la rodilla, ahora mismo, mira. ¿Acompañas a esta señora? Yo creo que no. Venga, pues vamos a cerrar. Sentido contrario a las agujas de reloj, por favor. Ah, sí. No, perdón, estábamos bien. Perdón. En estos momentos yo corto nuestra conexión contigo. Vuelve al lugar al que perteneces. No puedes venir con nosotros. Gracias por contestar a nuestras preguntas. Adiós. Adiós. ¿Eh? Sí, la he quitado hoy. Habría sido, y es, en este caso, una sesión de Ouija. Yo, además, cuando hacemos este tipo de experiencias, a mí me gusta habitualmente. Ahora, a mí me gusta levantar el dedo. Yo sé que no me deja, que me riñe por hacerlo. Pero a mí me gusta hacerlo porque te das cuenta que Baxter realmente cobra ese movimiento, ¿verdad? Que es tan interesante. Hemos hecho otro tipo de experiencia que es muy interesante, que es coger un tablero con las letras desordenadas, es decir, no te vas a encontrar A, B, C, D en orden, sino que te vas a encontrar, yo qué sé, la R, la M, la L, la K, la X, es decir, absolutamente desordenado. Y a partir de ahí, la persona que se pone, se le tapan los ojos. Todos los participantes, ojos tapados, y tablero con las letras desordenadas. Y lo curioso, lo normal es que el mensaje sea ininteligible. Lo anormal, que haya sesiones que sean positivas, que te den un mensaje coherente. Y lo curioso de eso es que el mensaje lo ha dado coherente con esas condiciones que hemos tenido. Fijaos, os pongo otro ejemplo. Bueno, a nivel estadístico, yo sé que hay gente en el público que las estadísticas les gustan. A nivel estadístico, ¿qué probabilidades hay de hacer una sesión de Ouija, letras desordenadas, todos los participantes con los ojos tapaditos, y que esto acabe dándote un mensaje coherente? La verdad es que son muy pocas. La energía de cada uno. Lo que pasa es
es que tendrías que tener ojos en los dedos. No, fuerza. Fuerza. Bueno. ¿Cómo busca la letra? ¿Cómo va a dar el mensaje? Os pongo otro ejemplo. Bueno, yo estudié ingenieros técnicos industriales, que fue una de las carreras que estudié. Y tenía un profesor de física que habitualmente siempre andaba detrás mía, porque, bueno, yo estaba en clase, ¿no? Y a mí no era normal verme con los libros por un lado, pero por otro lado tenía a lo mejor una revista más allá por allí, tenía una revista de algún tipo de estos, ¿no? Y un día yo recuerdo que se me acerca y entre apuntes y apuntes me coge la revista y me dice el buen señor, profesor de física, ¿eh? Claro, en ingeniero hay una asignatura que es física, álgebra infinitesimal, dibujo técnico, matemática, en fin, las asignaturas que se tenían, ¿no? Y me dice, ¿tú no creerás en esto, no? Entonces, claro, yo lo miré y le dije aquello de, ¿y por qué no? El hombre se empezó a reír y venía una serie de contactos con el más allá. Y cuando acabamos con de métodos de contacto con el más allá, y cuando yo acabé aquella clase, él se esperó y empezamos a hablar de Bech. Y me dijo aquello de, yo cuando tú quieras, te demuestro que esto no se mueve. Y le dije aquello de, venga, vale, no tenía nada que perder. Sí, yo por mí, oye, que a mí me demuestren las cosas, yo encantado. Y quedamos, tú te traes el libro, que no era este, era otro, y yo me encargo de desmontártelo. Digo, venga, quedamos un día, entramos en el laboratorio de física, que no era una cosa del otro jueves, pese a que era una universidad, y él había preparado un artilugio. Eran dos émbolos que iban a ser la suerte de dedos, ¿verdad?, para apoyarlo, donde esto iba a apoyarse. Los émbolos tenían movimiento, porque evidentemente cuando esto se mueve, hay, para que no se caiga, hay un movimiento, porque si no es que se cae. Estaba dotado para que con cualquier presión se desplazaran los émbolos, ¿no? Pero estaba perfectamente equilibrado. Nos ponemos detrás de una pantalla. Yo recuerdo que él lo pone equilibrado, él no quería que yo la tocara. No, tú has traído el libro, tú ya no puedes tocar esto, yo te lo voy a desmontar. Yo callado, yo digo, bueno, me va a pegar un revolcón. Pero cuando lo pone, él dice, a ver, ¿qué soléis preguntar? No sé, pregúntale si hay alguien en esta sala o pregúntale mejor por tu nombre. Venga, vale. Y él pregunta por su nombre. Y lo curioso es que aquellos émbolos, uno de ellos empieza a desplazarse y se empieza a mover el libro. Entonces, bueno, él al principio se sorprende y dice, no, esto es que tiene que estar mal equilibrado. Espérate, dame 5 minutos que voy a reequilibrarlo. Yo me fui con él porque digo, no voy a hacer de qué. Nada, si tú ves los dos contadores a cero, los dos émbolos, está perfectamente equilibrado. Lo vuelve a poner y vuelve a preguntar. Me llamo de tal forma y se vuelve a mover. Se vuelve a colocar las tijeras en la posición inicial, vuelve a preguntar. ¿Hay alguien conmigo? ¿Me acompaña alguien? Se mueve el aparato. El libro le dice que sí. Yo ya a esas alturas me estaba riendo. A esas alturas ya me reía. Y bueno, y él empezó a preguntar mentalmente. Y mentalmente el dispositivo que había inventado se seguía moviendo. Con lo que a mí me dejó medianamente claro que incluso en esas condiciones extremas, en las que tú puedes creer o no puedes creer, estás en tu derecho, pues también te puede llegar a demostrar que, oye, que es real, que no tiene por qué ser nadie el que lo mueva. Yo antes se lo consultaba a Edu, que lo tengo ahí enfrente, y en muchas ocasiones a ti te habrá pasado como a mí, que hemos dado con personas que no creen en eso. Y sin embargo se ha movido. ¿Y ahora qué? Es complicado, ¿verdad? Mucho.
han dado una serie de mensajes. Han hablado de un tal Antonio, el abuelo de alguien que se llama Antonio. Tu abuelo se llama Antonio. Se llama Antonio. Y tú te llamas Antonio. No llega a conocerlo. Y tú te llamas Antonio. Pero no caí. Pues menos mal que es tu abuelo, ¿eh? Bueno, pero mira, es curioso. Antonio, te llamas Antonio. Paola, Paula. Y bueno, viene a coincidir además bastante certero. Sandra, que también ha dado un mensaje, pero ahí, bueno, ahí se ha quedado indefinido, ¿no? Y nuevamente os digo lo que os decía antes. Ninguna de esas personas, ni nadie conocido, ¿tenéis alguien conocido aquí que esté participando que conozca vuestra vida? No, ¿verdad? Y sin embargo, ha dado unos datos muy concretos. A mí me vale. Es decir, a mí me sirve. A mí como experiencia me sirve. Yo no sé a vosotros. Pero cuando llegas a un punto en el que, tratando de hacerle un tercer grado a la tabla, te da mensajes de personas que no conocen y son acertados, yo creo que merece la pena practicar. Pero merece la pena practicar con coherencia. Y cuando... Os voy a contar una última experiencia que nos pasó, y además os voy a decir nombres y apellidos. A mí no me gusta fabular con estas cosas. Mirad, yo trabajo en Canal Sur. Tengo un amigo que se llama Fernando García Ardón, que un buen día él me llama, me dice: José, estoy preparando un programa que se va a empezar a emitir, que se llama Abra Palabra. Y es del palabrario andaluz, simplemente. Entonces, hoy a lo mejor me voy al campo de la cocina y analizo palabras que se utilizan en la cocina. Mañana me voy al gremio de los conductores y el rosco. ¿Y qué es el rosco? El rosco es el volante. Un poco eso, ¿no? Y a mí me llamó precisamente para que hablara de temas de esto. Y me dijo: pero mira, para que quede más visual, más bonito, ya sabéis la tele como es, vamos a irnos a grabar cerca de aquí de los estudios, nos vamos a ir a la Casa de la Loca, que como muchos sabréis está en Palomares del Río y no puede ir en verano porque hay mosquitos que son aviones. Entonces, claro, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos fuimos allí, venía Fernando García Aldón, venía un editor de aquí de Sevilla, buen amigo mío, que es Alberto Fernández. Estaba yo, un cámara, una realizadora y un productor. Dos coches. Nos ponemos con esto, allí en la Casa de la Loca, que por aquel entonces se podía medio ir, y esto empieza a dar un mensaje. Porque él nos pide, oye, hacer una ouija de cara a cámara. Bueno, empezamos a hacer aquella sesión. Y cuando acabamos, dice Fernando: oye, ¿qué hacemos con el tablero? Y digo: mira, hemos cerrado bien la sesión, no hace falta hacer nada más. Y le dice la realizadora: quémalo, porque estas cosas hay que quemarlas. Bueno, mira, vamos a quemarlo, total. Vamos a quemarla. Y la quemamos. Allí, por aquel entonces, estaba la chimenea. Digo, por aquel entonces, pues sabéis que la casa ha cambiado mucho, ¿no? Estaba la chimenea, cogemos la chimenea, le metemos fuego a la vera y aquello queda reducido a ceniza y la pisamos. Porque, hombre, no vas a dejar algo allí ardiendo, ¿no? Aunque allí hay poco que arda ya, pero en fin. La pisamos, todos los rescoldos apagados y nos vamos. Y cuando nos estamos volviendo, la productora que él llevaba dice: mira para atrás. Y cuando nos giramos, ahí está Fernando García, ¿no? Me lo puede contar. Lo que salía del lugar donde habíamos quemado a la ouija era una llama verde de 1.5 metros que se veía desde la puerta. Y tú decías: bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pero es así. Es decir, eso estábamos, además os he dicho el nombre del periodista, que además es buen amigo mío, él mismo lo puede ratificar. Es decir, esas cosas pasan. ¿Qué hacer cuando... Y ahora ya le pregunto a ellos: ¿qué hacer cuando haces una sesión de Ouija y la cosa no va bien? Porque aquí
Aquí, ¿quiénes eran los que os había ido mal con la Ouija? Allí, hay unos pocos. Y no me habéis contado la historia, ¿eh? ¿Qué le podemos recomendar, Javi? Pues lo primero que yo recomiendo es cerrar bien. Como ha hecho Inma. Como ha hecho Inma, correcto. Vale. Y luego, si la cosa... Pues, tú llegas a tu casa y hay algo allí, ¿qué? Sí, ya hay algo porque va algo acompañándote, no por el tablero. Señal de que no se ha hecho bien la Ouija. Pero hay quien reza, sí, hay quien lleva... hay quien se hace una limpieza energética, hay quien hace 20.000 cosas para intentar quitarse de encima todo lo que... ¿Y cómo se hace una limpieza energética? Pues lo primero que nosotros, por ejemplo, cuando las hacemos en la tienda, lo primero que hacemos es entrevistamos a la persona, nos entrevistamos con ella, vemos qué es lo que tiene y ya a partir de ahí pues, podemos utilizar cuencos tibetanos, dagas para cortar, sahumerios, ya, rezos, evidentemente. Bueno, normalmente suelen funcionar. Inma, ¿algún elemento de protección? ¿Tipo amuletos o historias de esas? ¿Estampita de San Judas Tadeo? La estampita no la llevo, pero la tengo en mi casa. Lo que sí tengo es la estrella de... Tetragrámaton. Y San Benito. Bueno, San Benito está bien porque para los casos, sabéis que San Benito se usa en casos de posesiones, exorcismo y demás, aparte de San Benito que sale de la cárcel, ¿no? Evidentemente. Pero eso te lo tienes que poner antes. Bueno, ya lo lleva siempre. Efectivamente, no, me refiero con la persona. Vale. Que una vez que tú ya estás poseído, te puedes poner lo que te pongas, que vas a seguir estando poseído. Sí, sí. Rosa, el último San consejo. Benito. Sahumerio. No, San Benito. Ah, San Benito. San Benito no nos falta, a nosotros siempre va con nosotros, cruce. ¿Y qué pasa si, te pongo el ejemplo porque a nosotros nos ha pasado, ¿eh? Ir a un sitio a hacer una sesión de Ouija, llevar un tetragramatón y cuando acabamos de hacer la investigación, el tetragramatón se ha doblado. Tíralo directamente. Quítate el marrón de encima. Siempre decimos, entiérralo en maceta. Pero ha hecho su trabajo. Sí, correcto. Es como cuando el cuarzo rosa se vuelve blanco. Efectivamente. Vale. Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer en otra ocasión. Vamos a ir concluyendo. 9:40 de la noche. Hoy ha tocado hablar de la Ouija. Yo, cuando hago una charla de este tipo, no me gusta dar ninguna cátedra ni subir tanto el nivel que prácticamente uno se pierde, se acaba perdiendo, ¿no? Sino, esto se trata de que sea muy accesible. Que todo el mundo se entere, que todo el mundo sepa de qué va. Sí, la puerta. Ah, vale. ¿La puerta del baño? Dios de mi vida, hay que irse al baño a practicar la Ouija, ¿eh? Hay que ir al baño a practicar la Ouija, por Dios. 3 en 1 al baño. Es que siento... ¡Ay! Y digo, Dios de mi vida, ¿qué es esto, no? Vaya por Dios. Bueno, sustos aparte, como os comentaba, vamos a ir concluyendo este día de hoy que lo hemos dedicado a hablar de Ouija. Os decía que siempre me gusta explicarlo de una forma accesible, que creo que todos lo agradecemos, ¿no? Me gusta también daros voz, aunque muchas veces no habléis, pero bueno. Tampoco venís a contar cosas que puedo considerar que son muy personales. Pero me gusta contar con vosotros. Y luego, también lo sabéis porque es como yo fracciono estas charlas, me gusta que haya una parte, un punto de práctico. Y el punto práctico en este caso es el que ponemos con los experimentos. Podrán ser más espectaculares, menos espectaculares, más creíbles, menos creíbles. Yo doy fe en este caso de la honestidad de ellos, o sea que yo ahí no tengo ningún tipo de problema, pero en cualquiera de los casos es la Ouija. Hay consumados especialistas en España que se han dedicado a esto. Yo le tengo especialmente cariño a Paco Azorín, ¿no? Que es quizás uno de los máximos exponentes con el tema de hacer la Ouija y demás,
y con el que, por entrevistas que le he hecho durante estos años y el tiempo que nos conocemos, me merece el hombre credibilidad, evidentemente. Pero como decía, hay consumados especialistas. Lo único, si mañana os da el avenate y decidís hacer una ouija, consejo, no la hagáis solo. Buscar siempre gente que sepa, gente que sepáis que son honestos, honestas. Si tenéis miedo, no la hagáis. Es una tontería hacer una sesión de ouija con miedo. No lo toméis como un juego, no es un juego. Abrir y cerrar bien la sesión, siempre. Y, por último, tocarlo con respeto. Porque al fin y al cabo el respeto es la base de casi todo en esta vida. Y la protección. Bueno, y en este caso que me apunta Javier, y la protección. Y la protección, que es importante. Vamos a concluir. No antes de irme hoy, quiero, en este caso, también invitaros a otro evento que hay este fin de semana, día 24, Bormujos, en este caso en el Centro Cultural Las Atarazanas, en el Teatro Juan Diego, donde se van a hacer la sexta jornada de Misterio y Leyenda Villa de Bormujos, que organiza la Asociación Cultural, en este caso Hispal, junto con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Bormujos, y que van a venir cuatro ponentes que son muy interesantes. Nacho Ares, que nos va a hablar de Egipto. Va a venir Mónica González Álvarez, que nos va a hablar de los campos de concentración nazi. Vamos a tener a Miguel Pedrero, buen amigo, que nos va a hablar de los animales, fantasmas de los animales. Eso implica mucho. ¿Tienen alma los animales? El otro día a mí me crucificaron porque dije que sí. En fin. Y finalmente, Nerea Riesco, que nos va a hablar de la simbología de Harry Potter. Entrada gratuita, simplemente es un acto benéfico, con lo cual lo que se pide son alimentos no perecederos para Cáritas o material para gatitos, comida, cositas de esas, para en este caso felinos felices. Es el próximo día 24 a las 6 de la tarde en el Teatro Juan Diego, entrada libre. Estáis invitados y además colaboráis a una noble causa. Por mi parte, nos vemos el día 19 de marzo. 19 de marzo, San José, mi santo. Anda, mira qué bien. Echarle tres en uno, ¿eh? Echarle tres en uno. No sé, mirad, yo siempre doy aquí un anticipo de lo que vamos a hablar. Tengo dos temas que me rondan la cabeza. Como sabéis que el día 24 es Domingo de Ramos, soy capillita. Mira, está levantado la mano el primero, vamos. Uno no más, ¿eh? O sea, no hablen muy alto. Bueno, es posible que hagamos una conferencia de la Sábana Santa, no lo sé, porque yo me inclino más por otra conferencia que se va a llamar Tarot, y que vamos a hablar del Tarot, y que me traeré aquí un grupo de expertas y expertos que hablarán del Tarot y, ¿por qué no?, os echarán una tiradita gratis, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, ya que nos ponemos así, se trata de eso, ¿no? Con lo cual, oye, os espero la próxima cita aquí, en Zona Este, agradeciendo evidentemente vuestra participación, agradeciendo tanto a la gerencia del cine como al centro comercial en sí, que nos habiliten esta sala para que podamos tener estos encuentros con el misterio y que de alguna forma, gracias a su cortesía, nosotros podemos estar aquí dando estas conferencias. Por mi parte, mi agradecimiento a todos vosotros. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos el próximo 19 de marzo. Muchas gracias.